Reciban ustedes un cordial saludo. Hoy hemos venido aquí hasta la vereda Agua Caliente a mostrarles las obras que se vienen desarrollando a través de un convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. En este proyecto, gracias a la gestión de nuestro alcalde, el doctor William Venegas, se viene desarrollando el dragado y adecuación hidráulica del río Teusacá. Es en dos tramos. El primer tramo es de 3 kilómetros, que como ustedes pueden ver, se está mejorando la capacidad hidráulica. ¿Qué significa esto? Es la cantidad de agua que puede transportar el río. El río Teusacá, históricamente, teniendo en cuenta las bases de datos encontradas en varias monografías, se caracterizaba por, en las épocas de lluvia, tener grandes cantidades de agua que anegaba los cultivos, las ganaderías, y afectaba todo este tipo de actividad económica sobre su cauce. Después, en los años 70, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, realizó el enjarillonamiento de este río, minimizando esa actividad o esa situación que se presentaba. Desde esa época hasta el año 2010, cuando ya 2010 y 2011, en la anterior jornada invernal, generó inundaciones, se nos anegaron alrededor de 1000 hectáreas en la jurisdicción del municipio. Y afectó la actividad económica de ganadería y agricultura en la zona. Entonces, estas obras lo que pretenden es volver a normalizar o recuperar la capacidad hidráulica del río, que en las épocas que tiene bastante cantidad de agua no se salga de su cauce, y en las épocas de pequeña o baja lluviosidad, pues el río no se tranque por esa cantidad de sedimentos. Entonces, estas obras lo que buscan principalmente es mejorar la capacidad hidráulica y no afectar las actividades económicas que ocurren en la jurisdicción del municipio. Thank you.